This woman is about to learn a terrible secret. She will never be the same again. Because this man knows that same secret, he will never speak again. Three men went into outer space. Only one of them came back. Came back a strange, distorted creature, haunted and possessed by something beyond human understanding. Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Un saludo, diletantes, y bienvenidos a un nuevo programa de Más Cine. Esta es una nueva entrega en nuestro ciclo de la ciencia ficción de los 50. Y hoy no puede estar con nosotros Fran. Yo me disculpo ante vosotros por no estar en el programa de Godzilla, que ya visteis la semana pasada, y que de paso digo mi mini opinión, que me encanta la película y me fastidió mucho no estar, pero bueno, así es la vida y así es el verano. A veces te pilla offline. Solo una pequeña pausa para recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes mantenerte informado de todo lo que hacemos en nuestra cuenta de Twitter y también puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. ¡Continuamos! Bueno, hoy me acompañan, como siempre, Rick, de Universo Lumière. Buenas. Y Ramón, como siempre, del equipo de Martínez. Y nada, hoy vamos a hablar de una película que elegí yo, por eso me han dejado aquí solo ante el toro. Y ya Ramón empezó, digamos, porque el ciclo de la ciencia ficción estaba quedando un poco americano, hollywoodiense, y teníamos que ya hacia el final del ciclo, porque no vamos a decir cuándo termina, pero claro, el ciclo está llegando a su fin, queríamos darle un poco de diversidad, porque parece que solo hubo ciencia ficción en América, ¿no? Y en Hollywood, y el salto a Japón estuvo muy bien por toda la cultura que representa y que se explicó en el análisis del vídeo, en el monográfico. Y yo no me quería dejar, siendo una cultura tan parecida, pero en Europa, al Reino Unido. Entonces hoy vamos a analizar el experimento del doctor Quatermass, una producción de la Hammer de 1955, y no solo por la película que es, sino que también quería analizarla por ser una película de la Hammer, que ya que teníamos la oportunidad de que se daban todas las circunstancias favorables, pues hombre, es ciencia ficción, es pionera, es europea y es la Hammer, tenía que estar en otro ciclo. Podemos empezar hablando un poco de la Hammer, ¿no? Esta productora mítica que todo el mundo conocerá por la revisión de los monstruos clásicos, pero todo eso vino después. Todo eso vino después. La productora se fundó, si no recuerdo mal, en el 34, por primera vez, porque tuvo muchos problemas. Luego en el 37-38 creo que fue a la bancarrota, y luego volvió ya cuando pasó la guerra, en el 46-47. Y era una productora, bueno, como casi siempre, aunque luego mejoraron un poco, se dedicaban a unas producciones de un bajísimo presupuesto que les permitían simplemente, digamos, subsistir. Pero tampoco eran una productora famosa internacionalmente. Solo llegaron a tener un poco de nombre, digamos, en el Reino Unido. En el Reino Unido sí que es verdad que a base de hacer sus cosillas, pues, pero bueno, hacían un cine muy diferente. Hacían comedias, hacían otro tipo de películas, y entre esa diversidad que la Hammer producía, pues una de sus, digamos, una de sus patas de trabajo, de producción, era la adaptación de seriales de la televisión, ¿no? De la BBC y tal, que en aquella época era una cosa muy común. Y el experimento del Dr. Quatermass, o en general el universo de Quatermass, que creo que era Nigel, ¿cómo se llama? Nigel Neal, el creador de este universo. Pues su primera adaptación fue para televisión, fue teleserie para la BBC, y entonces lo que hizo la Hammer fue ya una adaptación de lo que se había visto en televisión, del relato. Era, digamos, que era la segunda vez que se adaptaba el relato, en esta oportunidad al cine. Habría que decir que esto es el año 55 y la teleserie o el serial empezó 2 años antes. Por lo tanto, cuando fueron a estrenar en el cine esta película que hoy nos toca, en la televisión ya iban por 4+2. Pero bueno, ellos iban, fue un par de años después, pero ellos iban a su ritmo. Hay que decir que esta película para la Hammer fue absolutamente crucial
absolutamente fue un punto de inflexión en la Hammer. Digamos que dentro del Reino Unido fue, si no me corregís vosotros, la primera, la segunda película de invasión alienígena, porque esto, hemos hablado mucho de América y de cuál fue la primera o la segunda en el Reino Unido de invasión, bueno, invasión alienígena, lo que vuelve es un cohete pero con una entidad, se puede considerar invasión alienígena en toda regla. Yo creo que fue la primera o la segunda, no lo tengo claro porque he leído por ahí acerca de otra película, pero bueno, en general fue, digamos, la primera película importante británica de invasión alienígena, y fue un éxito internacional. La Hammer fue reconocida internacionalmente por la crítica gracias a esta película, fue un éxito, su primer éxito internacional, y a partir de ahí, digamos, que el estudio se centró y dejó de hacer ya comedias y dijeron, mira, si esto se nos da bien, porque por fin hemos hecho algo muy bien, vamos a centrarnos en horror, fantasía y, en menor medida, ciencia ficción. Porque es verdad que si repasa la historia de la Hammer, hay mucho horror y bastante tema fantástico, pero hay poca ciencia ficción. La verdad es que hay poca ciencia ficción si te pones a rascar. Pero bueno, fue un punto de inflexión para el estudio y apenas 2 o 3 años después, pues ya empezaron a hacer las revisiones de los monstruos clásicos. O sea, digamos que hay una Hammer antes y después de esta película y es absolutamente crucial para el devenir del estudio. Si nos metemos ya con la película, pues hay temas muy importantes. Por ejemplo, uno se pone a ver la película por primera vez y dice, ¿y este actor americano qué hace aquí? Haciendo del Dr. Quatermass. Porque claro, tiene todo el mundo un acento británico o muchos actores, y llega ahí este hombre con su acento americano que tú dices, esto no pega mucho. Pero hay una razón detrás, ya que el productor que le dio la mano a la Hammer para llevar las películas a América, creo que fue en el 51, no recuerdo ahora el nombre, si vosotros acordáis, este hombre lo que hizo fue que les dijo, yo me comprometo a firmar un contrato de muchos años de distribución en América de vuestras películas, pero tenéis que meter actores americanos porque yo no puedo vender esto, si no, yo no puedo vender esto en América. Entonces digamos que tuvieron que pasar por el aro. En esta película la verdad que el Dr. Quatermass está un poco raro, pero bueno, se pasa por alto. Hay que decir que es una cosa que Nigel Neal odió, no le gustó nada. Pero bueno, la verdad que a la gente, a la crítica, y pues en general le gustó y luego hablaremos sobre ello. ¿De qué va la película en 2 frases? ¿Cómo hemos hablado en las películas americanas ya? Del miedo al avance tecnológico descontrolado. Tema recurrente después de la Segunda Guerra Mundial, por las bombas atómicas, por ese salto generacional de la tecnología que la humanidad estaba viviendo y que la población pensaba que, quizá con razón, que cualquier día nos podía llevar por el mal camino, los científicos locos nos podían llevar por el mal camino y traernos la autodestrucción. Entonces, alrededor de toda esa idea, pues claro, está basada la película, que si el doctor quiere ir en la investigación, pase lo que pase, en contra del gobierno. Bueno, yo creo que es el tema principal de la película. Y en general es una película que a mí me gusta mucho, que yo ahora me comentaréis vosotros qué opináis del director, de Val Guest, porque yo sinceramente es muy difícil investigar su carrera porque casi nadie ha visto lo que ha hecho, pero salvo 3 o 4 películas, pero hizo muchas, pero casi todas muy desconocidas. Pero a mí me gusta de la película la intriga. Es verdad que está muy bien llevada, la primera media hora, 40 minutos, me encanta, la atmósfera, muy bien dirigida, tiene toques de horror o de miedo en algunos momentos, me gusta mucho el uso del blanco y negro en esta película, muy intenso. En general es una película que, bueno, típica invasión alienígena que luego iremos viendo y que a mí me parece muy destacable. Yo sinceramente me parece una película que todo el mundo debería ver, hemos comentado algunas más flojas en este ciclo. Y bueno, creo que para empezar ya está bien de presentación. Ahora, por ejemplo, que siga Rick. ¿Qué te parece? Muy bien, pues me ha gustado, la verdad. No la conocía porque es muy, muy reputada, ¿no?, entre los círculos más amantes de la ciencia ficción, pero no la había visto. Y caso error, vamos, me mea culpa, porque es muy divertida. Si es cierto que se nota, digamos, que toman muchas cositas
de lo que era el cine de ciencia ficción americano, que por aquella época ya está mucho más desarrollado. De hecho, creo que en la película hay una pequeña referencia, ¿no? Cuando hablan de bueno, si se va a propagar y nos va a invadir y no sé qué, en el que comentan, como en esa película, no sé, ¿sabes? Como que ya estaban como lanzando sus pequeños guiños de un poco meta, ¿no? Para la época. Y entonces, digamos que recogen un poco la estela de lo que fueron las producciones de Hollywood, de serie B. Pero la verdad es que estas, quizás, igual que ahora podemos decir que películas como Ronin o la saga de Transporter europeas, pues hicieron cine de acción europeo un poco a la americana, ¿no? Entre comillas, pues aquí cogieron un poco el estilo y el tono, digamos, de una película americana y lo llevaron a la europea, con protagonista americano, pero luego el resto, la ambientación, la forma en la que, digamos, la sociedad, digamos, se comporta, la BBC, todos los rasgos ingleses que hay, y ese final que tiene también, que ya comentaremos, en esa iglesia en la que están reconstruyendo, pues es muy británico y le da ese toque distintivo. La historia en sí me parece muy sencillita, muy, muy pasable, ¿no? Para cumplidora. No destaca, en mi opinión, por nada. Tampoco falla. Es hora y cuarto de película, es muy cortita, lo cual agradezco porque es el típico de película que no necesita más. O sea, te presentan el problema y luego el resto ya es una carrera contrarreloj por intentar, digamos, solucionar este desaguisado, ¿no? De que se nos ha escapado este astronauta raro, ¿no? Que está muy bien interpretado por este actor que ahora mismo no me sale el nombre. Y ¿cómo se llama? Richard Wadsworth, exactamente, que el hombre lo estuve mirando y después de eso no hizo mucho más. Aquí la verdad es que me sorprendió para bien, porque aunque sí es cierto, tampoco tiene mucho desarrollo, pero da bastante mal rollo con las prótesis, el maquillaje, todo cómo va deformándose. Creo que es una de las partes más entretenidas y divertidas de esta película. Luego hay que destacar, como decías, la fotografía, el uso del blanco y negro, tiene escenas muy bonitas y que además sabe muy bien causar misterio y terror con lo que intuye, ¿no? Con cómo, con una sombra, una estela, digamos, de viscosidad, ¿no? De que va dejando el bicho. Es muy, muy intrigante y luego también tiene guiños muy divertidos, como la escena en la que se encuentra con la niña, que me recuerda mucho al doctor a Frankenstein, ¿no? Un poco de James Whale, ¿no? Un poco ahí con la pequeña María, ¿no? Un poco, ese tipo de paralelismos que creo que para los fans de, digamos, del cine, digamos, de género, estoy seguro que les encantará. Así que una película muy interesante, que a mí particularmente me ha gustado, me ha entretenido muchísimo y que creo que merece la pena discutirla. A ver, a mí me ha pasado un poco como esta película la vi hace ya mucho tiempo que hice una. Me puse a ver películas de la Hammer que no había visto, fuera de las típicas, pues las de Terence Fisher, sobre todo. Y me pasó al principio, yo creo que esto también pues, es. Al ser un serial, al venir de un serial británico, yo creo que la película empieza también poniendo a la gente como que ya saben quién es Quatermass. Y eso a mí en lo que es al principio, lo que es el arranque de la película, me cuesta un poco meterme. Como que es un personaje, digo, y este señor, ¿por qué tiene toda esa prepotencia? ¿Por qué es tan malcarado? ¿Por qué tiene ese mal carácter, ¿no? Pero luego, poco a poco, es el carisma. Yo creo que al final es lo que le hace carismático. Que este tipo sea tan prepotente, que tenga, vaya a su rollo, pasa de la ley, no quiere rendir cuentas a nadie, va a su. Yo creo que es una de las bazas que le dan más carisma, le dan más personalidad a la película.
que el personaje sea así. Pero yo creo que al principio, cuando te enfrentas a la película por primera vez, como que te choca, ¿no? Dices, ¿y este hombre? Pero claro, yo creo que jugaba eso, que el espectador británico ya sabía quién era Quatermass, allí era un fenómeno. Luego, aparte de esto, pues la película tiene muchas carencias de medios, se le nota, yo creo que está al nivel de mucha serie B norteamericana. Se nota que tienen poca cosa, juegan con ella bastante bien dentro de lo que cabe. Yo creo que juegan con la carencia de medios, juegan bastante bien. Pero se nota sobre todo en muchas escenas y sobre todo en el final. El final se nota, yo creo que esta escena del andamio se nota y que había, no tenían demasiado dinero. Pero bueno, luego al final lo que es la historia en sí, yo le veo. Cosas que vendrían después, como por ejemplo hablábamos hace poco de la cosa de Carpenter, no de la cosa de los 50, que esta película ya tiene, ese ser que es capaz de vivir en sus partes separadas, o sea, en esas partes, en esos pequeños pedazos separados, ya es capaz de tener vida propia e ir asimilando otros seres, lo cual me parece que para el 55, que era la época en el año que estábamos, se arriesgó más que el enigma de otro mundo, desde luego. Ya se metió en un berenjenal y con la escasez de medios que tiene, y bueno, dentro de lo que cabe, lo juega a su baza bastante bien. Incluso en estas escenas que sale con los. En esta urna de cristal, con los ratones y demás. Parece una arena Eh, movediza. para lo Pero las arenas poco al que romper tenían, se han desenvolvieron duplicado en muy, tamaño. muy, muy bien. Esto es solo Y luego, pues un lo que factor. comentabais, esta dualidad de la ciencia con otra vez la religión, porque yo creo que es una de las frases de las películas es cuando el inspector dice, no, es que yo solo leo la Biblia, ¿no? Ahí te vuelve a enfrentar ahí. La ciencia es la que está trayendo el caos, está trayendo el mal, y al final tiene que ser un hombre de bien, ¿no? El que tiene que poner un poco. Todo esto también entre comillas, porque al final el inspector era Lomax, ¿no? El inspector. Sí, lo más. Sí, el inspector Lomax. Luego al final también él se ciña a lo que más o menos le va diciendo Quatermass, ¿no? Porque, bueno, esto es cosa de ciencia, tenemos que hacer lo que vaya diciendo él. Y aparte lo que decía el Brian Don Levy, el personaje de Quatermass, yo creo que es el actor, es de lo mejor de la película, con diferencia. Los actores en general en la película me gustan mucho, creo que tiene ahí un muy buen reparto de actores. El que hace de Victor Carrun, del astronauta que regresa vivo y las caras de sufrimiento, porque prácticamente no habla, aparte de decir una ayuda en toda la película. El resto de su actuación son sus caras de sufrimiento que yo creo que te hacen partícipe de su dolor, ¿no? Y en algunos momentos, ¿no? Por ejemplo, como el de la niña, que le ves, yo creo que está ahí luchando, ¿no? Su parte, lo que le queda de parte humana dentro de él, luchando para que el ser no consuma a la niña, ¿no? Pues sí, yo creo que la verdad que, como decías antes de la cosa de Carpenter, yo he visto como cuando lanzaron esta película en Blu-ray, ahora mismo no sé qué año fue, Carpenter dio una. Como cuando comentan, ¿no? Creo que era, no me acuerdo ya para qué editora era, pero hizo un comentario a raíz del nuevo lanzamiento, así como, bueno, os la recomiendo que va a salir en septiembre, en octubre, cuando fue. Y él decía que él la vio y le marcó muchísimo en su estreno. Dice, porque no teníamos entonces ni internet ni teníamos nada. Teníamos que. Dice, yo no llegué a ver la película, pero lo único que vi fue el tráiler en el cine. Yo iba al cine todas las semanas y allí veía el tráiler de Quatermass y decía, madre mía, esto. O sea, se veía que el hombre estaba muy influenciado, porque tú ten en cuenta que cuando ves la película, es verdad que la tenemos muy reciente, la cosa suya de Carpenter. Es muy similar. Te pasas la película diciendo, esta forma, bueno, forma, esta cosa amorfa que puede vivir tanto en una célula como en un organismo gigante, recuerda mucho. La verdad que de lo que no me acordaba era el final. Y si no recuerdo mal, porque al final no pude verla, en Godzilla también usaban en la original la electricidad, ¿verdad? Sí, Era la parte del electricidad mismo de la también. película.
Sí. O sea, que era un tema muy. Cuando no sabían qué hacer, tráete toda la potencia de la ciudad. Y la verdad que me gusta cómo termina la película, porque he estado leyendo que el serial iba por otro lado. Bueno, primero voy a comentar una cosa del actor. Y es que, como digo, lo que era el creador de la historia estaba muy en contra del actor y de su interpretación, aunque yo también estoy de acuerdo en que le da mucho carisma a la actuación. Porque él lo que quería es que fuera un doctor más británico, tipo Doctor Who o Van Helsing. O sea, alguien que estuviera absolutamente convencido y en poder de todo el conocimiento científico, como ha sido siempre Doctor Who, que yo lo tengo mucho más visto que. No he visto todas las versiones de Van Helsing, creo yo. Pero con esta seguridad científica, manejarte sobrado en tu tema, en la ciencia, pero no llegar a ese punto de arrogancia de pasar la línea y, digamos, que tratar mal a tus subordinados o a la gente despóticamente. Entonces, ahí había como una línea en la que se ve que le dijeron al actor, mira, tú eres el mejor científico del mundo y lo sabes todo y manéjate ahí. Y él dijo, bueno, pues si soy el mejor y lo sé todo, pues os vais a enterar aquí lo que voy a hacer. Pero no, la verdad que el creador de la historia no acabó muy contento con él. Pero yo también creo que le da mucho, mucho carisma a la historia. Lo que quería comentar del final, que a mí me gusta cómo está resuelto, y es mucho más cinematográfico, creo yo, que lo del serial. He leído que en el serial acaba como que Quatermass termina. ¿Cómo explico esto yo? Es como que el monstruo ha fagocitado, se ha comido, ¿no?, a los tres astronautas, pero ellos siguen dentro del bicho. Y entonces Quatermass tiene una conversación con el bicho en tanto en cuanto apela a la conciencia de los astronautas y algo así como les pide algo así como que se reafirmen en ellos mismos para no pasar a formar parte de una entidad. O sea, como lo de los ladrones de cuerpos, ¿no? La individualidad frente a la homogeneidad. Entonces creo que Quatermass termina como en la versión televisiva, que eso es un misterio porque nadie ha visto eso ni está en ningún sitio, porque también he estado leyendo que solo sobrevivieron dos capítulos que se editaron en DVD hace 10 o 15 años, pero que, vamos, básicamente nadie ha visto toda la serialización, entonces no se puede opinar. Pero según dicen, el final es Quatermass intentando hablar con la entidad e intentando apelar a la conciencia de los astronautas que quedan dentro del bicho, llamando una última llamada como a lo que les queda de humanidad para que se rebelen contra el monstruo y se autoafirmen o algo así. O sea, es un final como mucho más psicológico o no sé qué, como que reafirmándote tú como persona vayas a destruir la criatura que quiere homogeneizar, ¿no? Como aquello de los ladrones de cuerpo. Pero yo creo que eso para cine hubiera sido un rollo, que a lo mejor queda bien en una obra de teatro o algo, pero es mucho más cinematográfico, pues bueno, hay un monstruo y intentan matarlo y ya está. Que lo otro hubiera sido una fumada un poco. La verdad que cuando lo he leído me he quedado. No sé a vosotros qué os parece el final de la película. En sí, la forma de acabar, por la típica, ¿no? Por la fuerza. A mí me gustó bastante el plano final, ¿eh? Ese plano final ahí del doctor, ahí un poco que el doctor no deja de parecer un poco rollo Harry Callahan, versión científico, va por ahí un poco chulesco, ¿no? Como, bueno, apartaos todos, que yo soy el que maneja aquí, el que pilota. Y es cierto que en la película prácticamente nunca lo tratan de doctor, o sea, lo tratan como señor o señor Quatermass, pero nunca como un doctor como tal, ¿no? Y no me deja de ser curioso, pero bueno, al final, quitando un poco que se ve el cartón ahí con el monstruo sobre el andamio, como comentaba Ramón, yo creo que funciona. No, yo me gusta más ese que el que comentas del serial, porque el del serial, aunque puede dar más. Digamos, más que hablar, psicológicamente hablando, entonces podría dar más debate, pero no hubieras quedado tan bien, hubiera quedado un poco como, ¿qué me estás contando, no? La película va a toda hostia durante todo el metraje y luego, vamos, los últimos 10 minutos voy a poner a este señor, Brian Donlevy, que está por ahí como, venga,
esto, lo otro, venga, rápido, 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 y se pone a hablar metafísicamente con un bicharraco enorme en una iglesia. No me cuadra, pero bueno, es una curiosidad más, ¿no? Sí, aparte de lo visual, de que es mucho más efectista y más visual descargar sobre el bicho toda la electricidad de Londres, al loro con la barbaridad, toda la electricidad de Londres se tienen que apagar la ciudad entera para meterle ahí caña al andamio. Es eso, es que tampoco hubiera, yo creo que no hubiese pegado con el personaje, ¿no? Un personaje que va de perdonavidas durante toda la película, ponerse a dialogar, intentar razonar con el pulpo cactus este, porque además tiene como los pinchitos, ¿no? En la cabeza del cactus. No hubiese encajado en el tono general de la película. Entonces el final yo creo que es más resultón, esa masa gelatinosa y como de pulpo, la electricidad, queda todo mucho más visual, mucho más impactante y más acorde con lo que era la ciencia ficción en los años 50, ¿no? Era un poco también ese estilo americano. Y ahí al final de la película, pues es una entrega total a la serie B de los 50. Claro, pero con este ejemplo la gente puede entender mejor por qué Nigel Neal estaba un poco cabreado con lo que habían hecho en la película, porque el final de la serialización va en consonancia con el tipo de Quatermass que tiene la serialización. Es decir, ese final es muy Doctor Who. Que Doctor Who no mata a nadie si puede, bueno, si puede, no, no mata a nadie, y siempre razona, y siempre intenta convencer con la palabra. Y siempre intenta, aunque se sienta seguro en su ciencia y se sienta seguro en su poder, entre comillas, pero es otro estilo. Entonces, claro, él venía de la adaptación de la serialización y decía, bueno, si pudiéramos hacer lo mismo, pero se ve que ahí ya la misma productora que tenía el acuerdo con el productor americano dijo, mira, el actor ya lo han decidido y es este. ¿Tú ves a este hombre para hacer de Doctor Who? O sea, de razonador. Pues esto es lo que hay. Y él diría, bueno, pues es lo que hay. Pero al final le dio carisma a la cinta. Cada cosa es cada cosa. Y es verdad que podía haberse también hecho de otra manera, porque luego llegó Doctor Who o el mismo Van Helsing. Pero luego llegó Doctor Who y fue un pelotazo. Lo que pasa es que esta película la hemos visto así y así está. Es decir, Quatermass es lo que es. Entonces, ponernos ahora a pensar cómo hubiera sido Quatermass si hubiera sido Doctor Who, pues bueno, pues hubiera sido otro personaje. Pero yo creo que el carácter le viene bien, el que le mete la película y el que le mete el actor, porque también hay, claro, mucho del actor. Un actor diferente te da otro personaje. Luego, es verdad que se ven mucho las carencias también en los medios técnicos y a veces es gracioso, porque una de las escenas que a mí más me choca es que el cohete parece el cohete de Méliès, ¿sabes? Llega allí, como a la luna, y se queda clavado. O sea, tú fíjate, que cae a la tierra, pero el cohete parece que está entero. Tú ves la silueta del cohete, que ni se ha roto ni nada. Y además la puerta abre de la hostia. La puerta, pues, y tú dices, bueno, aquí mucha destrucción no veo. Pero claro, se nota mucho que está hecho pues, con cuatro cosas y con. He leído que el presupuesto fueron 40.000 libras. 40.000 libras. Y estábamos hablando hace 2 semanas de que un presupuesto pequeño en América eran 800.000 dólares. 700.000. Y decíamos, es que solo tuvieron 800.000 dólares, es que solo tuvieron 1 millón. Pues aquí tuvieron 40.000 libras. O sea, yo creo que está muy bien aprovechado y es una producción que nadie diría que está hecho con tan poco dinero. A ti te dicen, pues mira, aquí fueron medio millón de libras o 1 millón de libras, pero 40.000 libras de verdad está muy bien aprovechado. Además, porque el efecto de dirección, creo yo, porque no hemos hablado mucho del director, pero es que yo no, básicamente no lo conozco. Pero lo bueno que tiene la película es que la propia dirección te crea una intriga y un suspense que eso no está ni en el cartón, ni en la madera, ni en el fuego, ni en nada. Eso está en saber poner la cámara o no saber. Entonces, claro, con eso ya tienes mucho ganado. Aunque tengas una nave que no se rompe, y que tengas ahí en una cubeta de metacrilato un trozo de esponja que has pintado con acuarela, da igual. Si tú pones la iluminación correcta y la cámara la mueves bien, intriga tienes. Y eso es lo mejor, creo yo, de esta película, que empieza y aunque la hayas visto 3 veces, de verdad, los primeros 40 minutos estás absolutamente enganchado, no puedes ni parpadear. Luego ya es verdad que se vuelve, pues eso,
repetitiva porque es la búsqueda de este hombre que se ha escapado. Pero la primera media hora, 40 minutos, yo de verdad a todo el mundo le recomiendo que la vea porque para mí engancha mucho cómo está contado. Porque para ser, como decía Ramón, para ser tan pronto, para ser los 50, el tema de la mezcla, digamos, de la mezcla o remezcla del ADN está bien contada, ¿eh? O sea, no está a lo fácil de decir, pues mira, este bicho es un alienígena que se ha comido un perro y se ha convertido en un perro. No, no, tú aunque sigas la película, tienes que pensar. No es tan sencillo como decir, no, se ha comido un perro, se ha convertido en un perro. No, se va mezclando, remezclando, le van saliendo partes, no tienes claro en qué se está convirtiendo nunca. Es decir, la película nunca te da la sensación de estar resuelta. Siempre estás pensando. ¿Y este hombre en qué se está convirtiendo? Y este hombre ha perdido un trozo que se ha ido por otro sitio. O sea, me gusta mucho que el tema no está masticado. Tienes que pensar, creo yo. Sí, además me resultó muy refrescante ver lo creativos que llegaban a ser a la hora de explicar lo que era la criatura y cómo, digamos, se alimentaba y luego también el tema del cactus, ¿no? Que rompe una maceta y se entiende que tocando el cactus digamos, se ha transformado su mano y luego el resto de su cuerpo en una especie de cactus lovecraftiano, ¿no? Un poco loco, pero toda esa idea de tanto el diseño de la criatura, o la idea, digamos, para el diseño de la criatura, y luego la propia transformación, que es muy rollo la mosca, ¿no? Es muy, muy de pérdida de la humanidad, ¿no? Ves a este hombre que lo estás pasando fatal, que quiere que lo ayuden, pero que no encuentra ninguna solución. Y es toda la película fatalista, ¿no? De verle perseguido por la policía, por los periodistas, por la gente, y nunca en ningún momento tampoco te da miedo como tal, te da más bien pena, te da más bien como, joder, este pobre hombre lo que estará pasando, ¿no? Y es esa dicotomía, ¿no? Entre la tristeza de verle degenerándose en una criatura y luego también la propia intriga de qué está pasando aquí, cómo se reproduce, dónde para, ¿no? Este crecimiento de esta masa, ¿no? ¿Dónde para y en qué se convertirá, ¿no? El diseño final me encanta, aunque los medios no dan para más, porque 40.000 libras, yo creo que vamos. Yo creo que ahí los iluministas trabajaron, vamos, gratis. Lo único que les darían sería un bocata de chorizo y poco más. Y aún así hicieron un trabajazo increíble. Y para los medios que tenían, escasísimos, creo que hicieron un trabajo encomiable. Sí, para el presupuesto que tuvieron, desde luego lo aprovecharon bien, está claro. Y también hay que ver que en muchos momentos de la película esa transformación te la cuentan, no se ve porque es imposible. O sea, ya ves cómo ha pasado de un estado a otro porque no te pueden mostrar, no tienen los suficientes medios. Incluso aunque hubiesen tenido suficiente dinero, seguramente tampoco existían, ¿no? Lo comentábamos antes de la cosa de Carpenter. Y pues el momento también de él en la farmacia, ¿no? También me gusta mucho esa actuación que hace Carrun ahí, de intentar contenerse, de intentar esa persona que no tiene culpa de nada, no tiene nada contra él, pero al final está también peleando, como en lo de la escena de la niña. Yo creo que son de las mejores escenas de la película que solamente por esas escenas, aun con esa falta de medios y como también te consiguen convencer de todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, es una película que merece la pena. Tiene sus toques kitsch, como en ese momento que llega, bueno, lo que comentaba Cristian, la nave es un trozo de la nave, o sea, tú sabes que es un cohete, pero prácticamente porque te lo dicen, porque tú lo que ves es un cacho, ni ves la punta, ni ves lo de, bueno, sí, que hay algún plano que te toman un poco como lo que es la parte de arriba, pero prácticamente no lo ves. Y hay una escena que
suben, como se ha estrellado, así como de lado, suben a la nave para investigar y hay un momento que toca una manivela y la cosa se endereza. No tiene ningún sentido lógico, pero oye, te endereza la imagen y así el espectador pues no tiene que estar mirando con la cabeza a la DEA. Tiene unos toques kitsch que me encantan, que aunque no tengan demasiada lógica en la historia. Y sobre lo que comentabais de Valgués, yo solamente recuerdo de él, también he tenido que hacer memoria un poco mirando las de Quatermass, la 1 y la 2, porque la de Pitt creo que ya no era suya. El abominable hombre de las nieves, que esa también es de la Hammer, y creo que otra de la Hammer más suya había visto, que es la de cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Aparte de esas, yo no he visto más películas de este hombre. He estado echando un vistazo a cosas que había hecho. No sé si es que nunca llegaron aquí, de hecho muchas las he visto con el título en inglés, con lo cual incluso es posible que aquí no tuviesen distribución, no me suenan de nada. Solamente me suenan esas de la Hammer, que las encontré por ahí cuando estuve revisando, pero no me suena nada más de él. No, la verdad que esto, sobre todo todo lo que hizo antes de esta película, es Sí, porque hay bastantes, sí. antes de esta película es imposible. O sea, es que, por ejemplo, en Final Fantasy no tienen ni notas. No No, no. ha visto nadie. No, mira, iba a comentar otra escena que también me gusta mucho el feeling que tiene. Es un feeling muy. Pero claro, todo esto que nombro es posterior, muy Doctor Who, muy Star Trek, que es cuando están viendo. Pero a la vez también es un toque de intriga. Cuando por fin. Consiguen revelar la cinta, ¿no? Que hay otro tema ahí con revelar la cinta, que no pueden revelar la cinta. Y bueno, revela la cinta porque mi jefe lo dice, venga. Y se ponen a ver la cinta y cómo esa energía abstracta llega a la nave, bueno, llega, ellos pasan a través de ella y cómo es como una luz ahí, es un efecto que yo digo, entiendo que hoy la gente lo vea y quede cutre, pero mira, a mí me sirve. A mí me sirve. ¿Cuántas veces he visto eso en series de ciencia ficción? ¿Qué te voy a decir? 20, 30 años después. 20, 30 años después. Y me han tenido que servir, porque esa era la explicación y ya está. Un destello, que eso es lo que les afecta y ya está. Me gusta mucho cómo está resuelta la escena. Además, me gusta mucho que ellos están viendo la grabación y que no ponen la grabación y sucede. No, están viendo un minuto, otro minuto, otro minuto. No pasa nada, no pasa nada. Y luego empiezan ya a ver cómo hay como un accidente y luego la energía. Me gusta mucho cómo está rodado todo eso, de verdad. Está rodado con pulso, que es lo que tiene que tener. Ni demasiado lento, ni demasiado rápido. Y se demuestra que sin tener muchos medios, porque la falta de medios se demuestra, como dice Ramón, en las transformaciones y los cortes que pega la película. Transformaciones y también en ataques. Porque muchas veces que ataca a alguien, también cortan. Es también muy típico de los 50, porque no se quieren meter en temas ni de sangre, ni de deformaciones ni de dicen para qué, mira, corta que ya la gente ya entiende que a este lo mata o lo mete por ahí en un armario. Pero hay temas en los que tampoco te hace falta más, porque yo he visto muchos capítulos de ciencia ficción, no digo de ahora, de hace 10 años, pero 20, 30 años después de esta película, donde la explicación del capítulo era la misma. Pues van en una nave y de repente atraviesan una nube o hay un destello. Tampoco te hace falta más para explicar lo inexplicable. Es que entres en la ciencia ficción o no entres. Y de verdad que cuando están viendo la grabación, me gusta mucho cómo está resuelto digamos, el encuentro que tienen con la entidad. Sí, bueno, una entidad. Iba a decir energía, pero bueno, con la entidad. Luego, en la escena del zoo también, es ya casi momentos antes bueno, del acto final, cuando ya está a punto de hacer su última transformación y lo vemos ligeramente entre escondido, creo que era en esa escena en la que está un poco como escondido entre arbustos o entre maleza, y no vemos casi nada de él, pero lo poco que vemos ahí, de nuevo, la fotografía muy bien. De jugar con las sombras para mostrarte la deformidad del personaje sin que se vea directamente, porque eso hay que hilar muy fino para que no quede cutre, no envejezca mal. Y aquí no envejeció mal, y es una escena que sin mostrar nada, porque luego todos los animales ya están muertos, y sin embargo te da esa. Te golpea duro, ¿no? Porque además. Ya tienes unos antecedentes de cómo mata a sus víctimas, que es otra cosa que me gusta bastante, ¿no? Cómo deja como
firma de autor, ¿no? Cada uno tiene como la mitad de la cara, es como una calavera, y luego tiene una mano chupada completamente. No tiene ningún sentido, o sea, no sabes qué ha pasado ahí, pero sabes que no ha pasado nada bueno. Y con eso ya te basta para entender que todos los pobres animales que luego mueren en el zoo están igual, ¿no? Aunque no los muestren cada uno, sabes que han muerto de una forma horrible. Y luego hay otra escena que, hablando de efectos especiales, me gustó dentro de lo que hay, que es la en la que tienen la muestra en esta especie de pequeña caja de cristal y están con unos ratones y están moviéndose, ¿no? Tiene ese efecto. Y a mí me gustó cómo quedaba, cómo luego continúa, ¿no? Y vemos cómo come, no lo vemos, pero luego la cosa crece, la cosa, nunca mejor dicho, la cosa crece y se escapa y la vemos moverse. Y creo que ahí funciona, creo que es cuando mejor funciona la criatura, ¿no? La sensación de viscosidad, ¿no? Que desprende este monstruo. Sé lo de que sea el malo, ¿no? El enemigo, el monstruo, sea una masa gelatinosa, yo creo que siempre funciona. Siempre tiene esa extrañeza, esa asquerosidad que hace que siempre funcione. Y lo que decía es, la falta de medios, yo creo que al final la compensa con la narrativa, ¿no? Hemos visto muchas películas de ciencia ficción que no tienen medios, pero al final la narración te convence. Da igual que lo que haya en el zoo sean muñecos de animales, porque al final te convence, ¿no? Ya los ha absorbido completamente, ¿no? Como que ya ha dejado de ser la mitad, ya ha llegado a animales a. No te lo muestra, ves, solamente hay como una piel de muñeco, de leopardo, lo que sea, ya está, funciona. O que te digan, le tocan, está frío, ya no tiene huellas dactilares, ya te va dando a entender que se está convirtiendo en esa masa viscosa, no te hace falta verlo. Con que te lo digan, pues bueno, ya al final pues sale, ya ha completado su transformación y ya está. La narración es lo suficientemente buena como para convencerte de que es así. Pues sí, la verdad que la película, bueno, yo creo que termina bien, termina como dejándote con ganas de más. Hay que recordar que el final es como, ayúdame a reconstruir todo esto, ¿no? A empezar del principio. Y sí que es verdad que a lo mejor, volviendo a pensarlo desde el principio, se centra todo sobre un personaje que queda demasiado misterioso. Porque, por ejemplo, otro tema de la película es que Quatermass, ¿qué clase de poder tiene Quatermass? Quatermass está por encima básicamente de todo el mundo, ante un gobierno que está ausente, porque el gobierno, o sea, el presidente y todo, o sea, Quatermass es como el enviado del presidente, porque básicamente está por encima de todo el mundo que tú ves en la película, pero el gobierno tampoco aparece como tal. Entonces, parece que Quatermass es el máximo responsable de la operación. Para todo, para lo malo y para lo bueno. Porque se supone que él mandó el cohete sin aprobación. Pero sin embargo, para solucionarlo también le dejan a él. Porque tampoco veo yo que intervenga el gobierno a un nivel alto. Pero bueno, es verdad que es un personaje que está esbozado. Lo que pasa es que, como decía Ramón, la gente ya lo conocía. Y bueno, eso es como si vuelves a hacer un serial hoy en día de Doctor Who nuevo. Pues claro, si tienes 50 años detrás, pues bueno, ya se supone que no vas a empezar de cero contando quién es. Pero claro, si empiezas con la película de la Hammer de Quatermass, es como, bueno, este hombre es misterioso, te puede atrapar, pero en el mismo momento te queda un poco de decir, me gustaría ver un poco más, de por lo menos de dónde trabaja o quién le dio el cargo, o este hombre de dónde viene, el experimento, cómo se le ocurrió. Porque solo sabemos que mandó un cohete, es que también si te pones a pensar el argumento es como mandó un cohete para luego tener que arreglar los problemas que su cohete creara, porque es como, pues, ¿qué van a traer del espacio? Pues una entidad. Lo que pasa es que lo hizo sin aprobación del gobierno. También hubiera estado ver un poco más de eso, pero claro, luego la saga sigue, hay más películas, pero yo creo que queda un poco de, pues termina la película y queda un poco de regusto de decir, pues me gustaría saber más de este personaje tan carismático al final. Si al final no terminas de entender lo que decías, el por qué este hombre tiene ese poder, ¿no? Se hartó de esperar que le concedieran los permisos para lanzar el cohete, pues lo lanzo.
que quieren abrirme, ¿no? Hay un momento que le dice que le quieren abrir una inspección. Dice, no, aquí la única investigación que hay que hacer es la investigación científica y punto. Desecha. Y por decirlo, ya va a misa, ya no le hace ninguna investigación, la única investigación es la científica y punto. Y luego al final dice, bueno, pues hay que volver a empezar de cero y volver a mandar otro cohete. Vale, pues ala, otra. Entonces, sí, supones que debe tener algún contacto, debe tener algún padrino o algo ahí arriba para poder hacer todo esto, pero no te queda claro, al final lo supones, ¿no? Debe de ser el ojito derecho de Churchill, ¿no? Vamos, porque debe estar Churchill y luego Quatermass, Sí, literalmente. totalmente. Totalmente. Ten en cuenta que al final de la película a quien le da órdenes es al ejército y a la policía. A quien le dice, tráeme la electricidad de Londres. Sí, ni el alcalde de Londres tiene el poder que tiene Quatermass. O sea, el alcalde de Londres de repente se queda sin luz en la ciudad y bueno, pues nada, pues aguanta, ¿no? Porque Quatermass lo ha dicho. Es quizá lo que peor ha envejecido, aunque teniendo al gran Brian Dunleavy, que lo hace de lujo, y la verdad, no sé cómo lograron contratarle, ¿no? Con tan poquito presupuesto, porque en Estados Unidos ya tenía una carrera a sus espaldas, fue incluso nominado al Oscar y todo. Y sin embargo, bueno, pues aceptó y viene muy bien a la película, ¿no? A mí lo que me resultó también muy curioso es cuando aparece el título y ves Experiment con la X, sin la E, o sea, es The Quatermass Experiment. Y eso estoy mirando un poquito y eso era porque la película tuvo un rating, una calificación de X para la época. Y había muy poquitas películas, creo que una de Clouseau y poco más. Y entonces aprovecharon, digamos, este tirón, ¿no? De que era un poco lo prohibido, ¿no? Para la época, para crear un poco de hype, ¿no? De la época, ¿no? De excitación, ¿no? Es decir, vamos a verla porque hay allá y lo que mostrará Kyla Hammer. Y bueno. Ahora es un poco una anécdota, más que otra cosa, pero para la época debió de funcionar porque la película fue un éxito. Fue un éxito tanto de crítica como de taquilla en el Reino Unido. Sí, creo que lo de X era mayores de 16, ¿no? Sí, mayores de 16. Pues fíjate, ¿no? Es que para la época pues sería aquello, no podían ir a ver la ameba amorfa esta, los menores, claro, podían traumatizar. Sí, es difícil, es difícil. Nosotros aquí lo intentamos analizar, pero es difícil ponernos en la situación. Yo supongo que sí, que esta película da mal rollo en muchos momentos, porque, como decía Rick antes, creo tiene mucho toque de la mosca, de la pérdida de la humanidad, momentos duros. Es verdad que la escena de la niña, esa que tanto recuerda a Frankenstein, que no sabes por dónde va a ir la escena hasta que realmente la ves, porque dices, pues no sé, vamos a ver por dónde va. Pero claro, ves que él está luchando consigo mismo. Yo creo que todo eso le da fuerza al relato, como decía Ramón, en la narración, y hace que te olvides un poco de los efectos. Yo creo que la película, o por lo que yo la elegí, fue por la importancia histórica y por la localización, por ser británica. Si esta película la meteríamos en un top 10 de los 50, pues quizá no. Pero claro, cuando decimos esto con estos argumentos en 2020, pudo ser la primera película de invasión alienígena en el Reino Unido, con tanta tradición que tienen ellos ahora de ciencia ficción. Son pilares muy básicos de la historia del cine y que al final hay que revisionar, analizar, hablar de ella, porque si no al final se pierden y la gente que vea el vídeo y no conozca la película, pues aquí tenéis uno de los, yo creo que el pilar más importante de la ciencia ficción británica en cuanto a invasión alienígena. No hay nada antes de esta película que fuera ni mínimamente famoso ni reconocido. Y estamos hablando ya del 55. Pero bueno, es que no, tampoco iba al ritmo de América.
Sí, además es el inicio de una trilogía que a mí me parece que tiene mucho nivel, sobre todo su tercera parte, aunque la tercera tardó bastante. Quatermass 2 es 2 años después, ¿no? Creo que es del 57. Pero Sí. sin embargo, la de Quatermass and the Pit es del 67, tardó 10 años en hacerse la tercera parte. Pero la tercera parte me parece, para mí está en mi top de películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Es un peliculón. Entonces, tiene valor por sí misma, con lo que comentábamos, por la narración, las actuaciones, pese a todas esas carencias de medios, pero es que es el inicio de una trilogía que me parece que todo fan de la ciencia ficción debería ver, porque es sobre todo su final, el colofón de la trilogía, es genial. A mí, sinceramente, a veces que me he puesto a investigar en la Hammer, me hubiera gustado que hubiera más ciencia ficción, pero no es algo predominante en su catálogo. O sea que esta trilogía, digamos, es un básico. Hay que verla sí o sí, porque tampoco es que la Hammer esté llena de ciencia ficción. Aunque luego fue, tomó la dirección del terror, gracias a esta, luego ya bien, La maldición de Frankenstein, la momia, ¿no? Todas las de Terence Fisher. Fisher y Peter Cushing y todas estas, sí, pero esta fue quizás la precursora, la que realmente le dio a la Hammer la idea de, por aquí puede haber negocio, ¿no? Por esto del terror un poco fantasioso, un poco fantástico y pues, también un poco con toques humanos, ¿no? De generación, de un poco drama, ¿no? Del humano, que también lo habían hecho en la anterior etapa de los 30 y tal, antes de que se renovaran, volvieron otra vez a abrir. Así que yo creo que era una película, y sí, yo la trilogía no la he visto, no la he visto, pero me apetece mucho, porque además parece que mantiene muy bien el nivel, o sea, no es como otros. Es muy curioso, porque para la época normalmente se solían hacer primeras partes que podían estar bien, y luego ya lo demás ya era infumable, era imposible de ver. Pero aquí parece que mantuvieron. También vi que Nigel Neill hizo el guión de la segunda y la tercera, y parece que se resarció un poco, ¿no? De ese disgusto que tuvo en la primera película. Sí, la segunda yo te diría que más o menos está al nivel de la primera, quizás, bueno, ahí ya va por opiniones, hay gente que la considera mejor, peor, bueno, yo creo que más o menos al nivel, pero la tercera ya para mí es muy superior, es la mejor de la trilogía, con diferencia. Yo te recomiendo que la veas, si no las has visto, yo creo que te van a gustar, son independientes, incluso podrías ver la tercera por sí sola, de hecho mucha gente. Aquí en España, de hecho, no tienen el título de Quatermass. Aquí en España la llamaron ¿Qué sucedió entonces? Porque la puedes ver como una película totalmente independiente. Pues nada, ya le hemos dado la vuelta a la película, ¿creéis? ¿O que tenéis algo más, algún aspecto más que tocar de ella? Yo creo que la tenemos liquidada. Pues nada, la siguiente semana seguiremos con el ciclo de ciencia ficción. No sé cuántas semanas más, pero algunas nos quedan que tocar. Supongo que la semana que viene le tocará elegir a Fran, si no recuerdo mal. Y nada, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en otro programa, otra semana más. Nosotros estamos encantados de volver a ver estas películas o de descubrirlas por primera vez. Y la verdad que es un poco una labor, esperamos que sea un poco didáctica, porque la verdad que si no se habla de estas películas va a terminar porque nadie las va a ver, porque a veces me da pena, ahora que estoy un poco más en Twitter, cuando leo que todo el mundo tiene que ver algo que esté en una plataforma de streaming o algo que esté muy fácil de acceso. Y como yo digo, sí, está muy bien, pero hay canales yo creo, desde mi humilde punto de vista, que hay que hacer un poco de labor de arqueología del cine para que no se pierda, porque igual que nosotros las vemos, también queremos que le llegue a la próxima generación y a la siguiente y a la siguiente. Y que no se pierdan por el camino, porque si ahora nos gusta la ciencia ficción, o ahora nos gusta el terror, o ahora nos gusta cualquier género, que sepáis que tuvo un origen y tuvo un inicio y unas bases, y nos encanta revisionarlo, explicarlo en lo que podemos, porque no somos profesionales, pero bueno, lo vivimos con pasión. Así es que nada, muchas gracias por vernos, diletantes, y hasta el próximo programa. Cuidaos. Hasta la próxima.
Cine, 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 cine. Más cine, por favor.